¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de la semana. Soy Luis Alberto Martínez y te presento la información más relevante enseguida. Guanajuato por encima de la media nacional en asesinatos de mujeres, señala CEMAIF. A la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, le preocupa que Guanajuato, por segundo año consecutivo, ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos contra mujeres y destaca que la mayoría son menores de edad. Tan solo en 10 meses se han cometido 249 asesinatos contra ellas. Esto lo dio a conocer la comisionada Fabiola Alaniz Sámano. Sentencian a asesino de periodista salmantino. Le dan 20 años de prisión. A más de un año del asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel en Salamanca, fue sentenciado 20 años de prisión Martín N., alias El Tacones, como uno de los responsables del homicidio del reportero, informó la Fiscalía General de la República. Resta otro detenido identificado como José Luis N., de quien no se informó su situación legal. En medio de una guerra política, colectivos buscan que no se revictimice a desaparecidos. La manifestación que colectivos guanajuatenses de búsqueda de desaparecidos hicieron frente a Palacio Nacional fue considerada como un ataque por parte de los simpatizantes y seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Esto declaró Viviana Mendoza Negrete, representante del colectivo Hasta Encontrarte. La buscadora hizo un llamado a la sociedad para que se solidarice con los colectivos y pidió que no se revictimice a los desaparecidos ni a sus familias, como lo hizo el presidente de la República al negarse a recibirlos y escucharlos en la residencia oficial. Colectivos piden que el caso Dulce Melissa sea atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría del Estado de Guanajuato. Los colectivos de búsqueda Madres Guerreras y Mujeres Desaparecidas, además de la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, cuestionaron las múltiples omisiones de las autoridades en el caso de la menor Dulce Melissa, detenida por policías municipales en León. Pero además, solicitaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato atraigan el caso. Esto difundieron en un comunicado compartido en sus redes sociales en el que enlistaron todas las violaciones a los derechos de la niña cometidas desde su detención, remisión, encarcelamiento, liberación, desaparición y hasta el día de su hallazgo con vida luego de 2 meses desaparecida. Regina va por apoyo internacional para que revisen denuncia por abuso contra diputado electo. Las abogadas defensoras de Regina Irastorza Tomé y ella solicitaron apoyo a un despacho jurídico internacional de nombre Justicia y Reparación, el cual está ubicado en Chile, Perú y Argentina. Además, que también solicitarán la intervención de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. El motivo por el cual sería revisado su caso es por la necesidad de justicia y porque se han vulnerado sus derechos victimales. Jorge N. ofrece 6 meses de prisión y 33 mil pesos para cerrar proceso. Jueza lo rechaza. El diputado electo por el PAN, Jorge Romero, deberá continuar su proceso legal por el delito de abuso sexual. Esto luego de que la petición de la defensa para suspender el juicio fue denegada por la jueza. La defensa había solicitado que el proceso legal se suspendiera a cambio de que el inculpado pasara 6 meses en prisión y pagara 33 mil pesos por 48 sesiones psicológicas, así como mantenerse alejado de la víctima y su familia. Con sueldos muy bajos, crece tasa de empleo. IMEF, la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, en Guanajuato, Rosa Isela Ramírez Revilla, comentó que la tasa de empleo en los últimos años se ha incrementado, pero con sueldos muy bajos. El IMEF apuntó que otro de los problemas económicos que enfrentan México y Guanajuato es que se tardará 10 años en recuperar los niveles económicos que se manejaban en el año 2019, antes de la pandemia. Disminuyen homicidios dolosos en Guanajuato, pero crecen las desapariciones, señala Causa en Común. El estado registró una baja en homicidios dolosos durante 2021, pero se incrementaron las desapariciones. Lo anterior dio a conocer Angélica Canjura, especialista de Causa en Común. Agregó que este año respecto del pasado, no solo las desapariciones van al alza, también el hallazgo de fosas clandestinas, por lo que los números registrados durante 2021 en materia de homicidios dolosos
no reflejan la realidad de la delincuencia en Guanajuato. Todos los detalles de estas notas las puedes revisar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales. Mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez te traen más información en las breves de la zona. Por lo pronto, te informamos que debido al cierre de año, el resumen semanal hará una pausa y nos veremos nuevamente el día 15 de enero. ¡Felices fiestas!